Oppo asegura que el nuevo Reno 2 de 5G es capaz de superar diversas pruebas de resistencia, así que acompáñame a ponerlo a prueba. Hay que comenzar. La primera prueba a la que someteremos a este dispositivo será el agua. Recuerda que es resistente a salpicaduras, entonces vamos a colocarlo debajo de la llave de agua por unos 30 segundos y vamos a ver qué tal. Vamos a poner unos 30 segundos en el cronómetro y a continuación voy a abrir la llave de agua. Ya empecé esta prueba, vamos a abrirle más para que salga esto y vamos a dejarlo en cámara rápida para que no nos tardemos tanto. Ya terminaron los 30 segundos de este pequeño baño que se dio el dispositivo y bueno no le quedó mucha agua encima pero déjame volver a echarle un poco de agua para que veas que este dispositivo tiene una tecnología para que pueda seguir funcionando observa incluso con la pantalla mojada puedo seguir usando el celular Oppo ha desarrollado la tecnología Splash Touch para que el panel táctil no se confunda al momento de estar mojado como ves el dispositivo sigue funcionando así que no debes tener temor de usarlo cerca de un vaso de agua o algo similar que pueda derramarse sobre él. Pero, ¿qué hay de usarlo bajo la lluvia? Bueno, dejé este dispositivo bajo la lluvia durante una hora y observa que incluso después de toda esta exposición al agua, siguió funcionando correctamente. Pero, ¿qué pasa si se cae al agua? Vamos a hacer esta prueba en esta jarra de agua para simular que se nos cayó accidentalmente. Así que vamos a poner a grabar este celular y dejemos que pasen unos 10 segundos ahí sumergido. A ver, ahí está. Iniciamos el conteo. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1 y lo sacamos para comprobar que siga funcionando y efectivamente incluso está grabando el video, vamos a detenerlo, parece que sobrevivió de buena manera a esta caída accidental y tal como ya te lo había dicho la pantalla sigue funcionando incluso estando en esta condición mojada Oppo asegura que este dispositivo resiste estar en el bolsillo de alguien que pesa 100 kilogramos. Así que voy a intentar doblar este dispositivo aplicando mucha fuerza sobre él. Vamos a ver, ahí está, vamos hacia el otro lado. Y parece que resiste bien, eh. Mira, uy, sí le estoy aplicando suficiente presión. Hasta me da miedo que de pronto escuche un crack, pero... Todo bien. Parece que efectivamente resistirá muy bien la presión. Esto es porque incorpora una estructura de aleación de alta resistencia de grado aeroespacial. Así que voy a pisotearlo constantemente a ver si resiste. Ahí está en el suelo. Y uno, dos, tres. Uy, ya mero me caigo porque la pantalla curva está un poco resbalosa. Pero yo creo que aguanta bastante bien. A ver, ahí tú lo estás viendo. Y bueno, tenía un poco de polvo el piso, pero... En el resto de cosas está todo bien. Pero ¿qué hay del cristal de la pantalla? Es algo de lo más común que se dañe. Así que para probarlo vamos a retirar la mica que trae de fábrica. En este caso incorpora Gorilla Glass 7i con protección ultra resistente 360 grados. Así que primero vamos a hacer una prueba casual de rayaduras. Primero quiero que veas que la pantalla está completamente intacta, sin ningún tipo de rayadura. Así que vamos a ponerla a juguetarse con las llaves, algo que no me atrevería a hacer con mi celular. Vamos a guardarlo incluso en el mismo bolsillo. Yo siempre suelo guardar el celular en un bolsillo por separado porque pues siempre se llegan a rayar los celulares, pero vamos a ver en este caso después de estas pruebas, incluso vamos a tratar de aplicarle un poco más de fuerza y vamos a ver después de todo esto yo veo que la pantalla sigue estando intacta. La verdad es que se ha comportado bastante bien este cristal. Y bueno, Oppo promete que este dispositivo también será capaz de seguir funcionando en entornos de alta humedad, con una temperatura muy alta o incluso expuesto al sol durante dos días seguidos. Definitivamente que es un dispositivo que puede destacar por su resistencia y durabilidad. Déjame saber en los comentarios qué te ha sorprendido más de él. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó, sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.